El ser humano es un arco iris. Tiene los siete colores a la vez. Esta es su belleza, aunque también es su problema. El ser humano tiene múltiples facetas, múltiples dimensiones. Su ser no es simple, sino de una gran complejidad. Y de esa complejidad surge la armonía que llamamos Dios, la melodía divina. Lo primero que tenemos que entender sobre el ser humano es que todavía no existe, solo existe en potencia, es una posibilidad, el ser humano puede llegar a ser, es una promesa, el perro existe, la roca existe, el sol existe, el ser humano puede llegar a ser, de ahí la ansiedad y la angustia, porque también puedes fallar, no tienes ninguna garantía, puede que florezcas, puede que no florezcas. Por eso estás temblando, tiritando y sacudiéndote en tu interior. ¿Quién sabe si lo lograré? El ser humano es el puente entre lo animal y lo divino. Los animales son enormemente felices, por supuesto. No son conscientes, no son felices conscientemente, pero son enormemente felices. No tienen preocupaciones, no están neuróticos. Dios es enormemente feliz y consciente. El ser humano está exactamente entre los dos, en el limbo, vacilando entre el ser y no ser. El ser humano es un arco iris. Lo digo porque un arco iris te puede dar la perspectiva total desde la cual el ser humano puede ser entendido. Va desde lo inferior hasta lo superior. El arco iris tiene siete colores. El ser humano tiene siete centros en su ser. La alegoría del siete es muy antigua. En India, esta alegoría ha tomado la forma de los siete chakras. El inferior es el Muladhara y el superior es el Sahasrara. Y entre los dos hay cinco peldaños, otros cinco chakras. El ser humano tiene que pasar a través de estos siete chakras, siete peldaños, hacia lo divino. Normalmente estamos atoscados en los chakras inferiores, los tres primeros, el Muladhara, el Svastistana y Manipura son los chakras animales. Si vives en los tres primeros chakras, no te diferencias de los animales y estarás cometiendo un crimen. No es que realmente estés cometiendo un crimen, pero sí, no eres capaz de ser lo que estás destinado a ser, perderás tu oportunidad y estarás cometiendo un crimen. La semilla no crece hasta convertirse en una flor, estás cometiendo un crimen, no contra los demás, sino contra ti, contra tu propia persona. Y el mayor pecado que podemos cometer es contra nosotros mismos. De hecho, solo cometemos pecado contra los demás cuando hemos cometido el primero y fundamental contra nosotros mismos. Los tres primeros chakras están relacionados con la comida, el dinero, el poder, la dominación y el sexo. De estos tres chakras inferiores, la comida es el inferior y el sexo el superior. Es importante entender esto. La comida es el inferior. La persona que está obsesionada con la comida está en la categoría más baja de los animales. Solamente quiere vivir, sobrevivir. No tiene ninguna meta. Solo quiere sobrevivir y sobrevivir. Si le preguntas para qué, no sabrá darte una respuesta. Así funcionan las cosas. Es un círculo vicioso del que no puedes salir. Comes para vivir y vives para comer. Esta es la posibilidad inferior. La forma de vida más elemental es la ameba. La ameba solamente come, nada más. La ameba no tiene vida sexual. Se dedica a comer y todo lo que encuentra. Precisamente es el símbolo del ser humano más básico, la ameba. La ameba no tiene órganos, solo boca. Todo su organismo funciona como una boca. Digiere todo lo que se le acerca. Sea lo que sea, lo digiere. Lo absorbe a través de todo el cuerpo. Todo su cuerpo es una boca. Va creciendo más y más. Cada vez es más grande. Hasta que llega un punto que es demasiado grande. No lo puede soportar y se divide en dos. Ahora tenemos dos amebas en lugar de una, que empieza a hacer otra vez lo mismo. La ameba simplemente come y vive, vive para seguir comiendo. Hay gente que vive en este plano inferior. Estad atento. La vida tiene algo más que ofreceros. No es solo supervivencia, es supervivencia para algo significativo. Es preciso sobrevivir
pero la supervivencia no es el fin, sino el medio. El segundo tipo, un poco más elevado que el que está obsesionado con la comida, es el maniático del poder, el político. Quiere dominar a los demás. ¿Para qué? En el fondo se siente profundamente inferior. Quiere mostrarle al mundo que soy alguien, puedo dominar, puedo ponerte en el lugar que te corresponde. Ni siquiera sabe cuál es el lugar que le corresponde a él y está tratando de colocar a todo el mundo en su lugar. Es la persona que está obsesionada con su ego. No importa dónde se dirija, si se dirige hacia el dinero intentará acaparar todo lo que pueda. El dinero se convertirá en símbolo de poder. Si se dirige hacia la política, no se podrá contentar hasta llegar al final, y allí no encontrará nada. El verdadero ser humano se intenta conquistar a sí mismo, y no a los demás. Se quiere conocer a sí mismo, no quiere llenar un vacío dominando a los demás. El verdadero ser humano ama la libertad para sí mismo y para los demás. El tercer tipo es el sexo. Yo afirmo que es mejor que la comida y la política, porque tiene una cualidad un poco más elevada. Comparte. Tiene algo superior. En la comida solamente absorbes, no compartes. En la dominación destruyes y no creas. Dentro del plano inferior, el sexo es la posibilidad más elevada, porque compartes tu energía y te vuelves creativo. En lo que respecta a la existencia animal, el sexo es el valor más elevado y la humanidad está atascada en alguno de estos tres planos. El cuarto chakra es el anahata. Los tres primeros son animales, los tres últimos son divinos. Y entre los dos grupos está el cuarto, anahata, el chakra del corazón, la flor de loto del corazón, el chakra del amor. Este es el puente. El amor es el puente entre lo animal y lo divino. Intentad comprender esto a fondo porque es todo el mensaje de Kabir, el mensaje del amor. Por debajo del corazón, el ser humano es un animal. Por encima del corazón se vuelve divino. El hombre solo empieza a ser humano en el corazón. Por eso el verdadero ser humano es el hombre que puede sentir, que puede amar, que puede rezar, llorar, reír, que puede compartir, que puede sentir compasión. La humanidad ha amanecido dentro de él, los primeros rayos del sol le han traspasado. El quinto es Visuddhaja y el sexto Aina, el séptimo Sahasrara. En el quinto el amor se vuelve cada vez más meditativo, más devocional. En el sexto el amor deja de ser una relación, ni siquiera es devocional, sino que ya se ha convertido en un estado del ser. Ya no se trata de que ames a nadie, no, ahora tú eres amor. No es cuestión de amar, tu propia energía es amor, no puedes evitarlo. Ahora el amor es el flujo natural, del mismo modo que respiras, así amas. Es un estado incondicional. Y en el séptimo estás en el Shamadhi, en el Shaharara has llegado a casa. La teología cristiana tiene la misma alegoría cuando cuenta que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Esos 6 días son los 6 chakras, los 6 centros del ser. El séptimo es el descanso. Uno llega a casa y descansa. Esta alegoría no ha sido comprendida correctamente. Los cristianos, particularmente los teólogos cristianos, nunca profundizan demasiado. Su comprensión es superficial, como mucho lógica, teórica, pero nunca alcanza el verdadero sentido. Dios creó el mundo, primero creó la materia y por último creó al ser humano. Durante 5 días creó todo lo que hay en el mundo, materia, animales, pájaros, y entonces el sexto día creó al hombre. Y en el último momento del sexto día creó a la mujer. Esto es muy simbólico. La última creación fue la mujer. Ni siquiera fue el hombre. Y la alegoría es todavía más bella porque dice que creó a la mujer a partir del hombre. Esto significa que la mujer es un refinamiento del hombre, una forma más purificada. En primer lugar, mujer significa intuición, poesía, imaginación. Hombre significa voluntad, prosa, lógica y razón. Son símbolos. Hombre significa cualidades agresivas, mujer significa receptividad. La receptividad es más elevada. Hombre significa lógica, razonamiento, análisis, filosofía. Mujer significa religión, poesía, imaginación. Más fluida, más flexible. El hombre lucha con Dios. La ciencia es básicamente un derivado del hombre. Del hombre luchando, forcejeando, intentando conquistar.
La mujer no lucha, simplemente acoge, espera y se entrega. La alegoría cristiana dice que Dios creó primero al hombre. En el reino animal, el hombre está en el plano más alto, pero en lo que respecta a la humanidad, la mujer es lo más elevado. Los teólogos cristianos lo han interpretado de un modo totalmente equivocado. Lo han interpretado de un modo machista. Creen que el hombre es más importante, por eso Dios lo creó primero. En ese caso, los animales deberían ser aún más importantes. Esta lógica es falsa. Creen que el auténtico es el hombre. La mujer solo es un apéndice. En el último momento, a Dios se le ocurrió que faltaba algo, de modo que le sacó un hueso al hombre y creó a la mujer. La mujer no debe tener demasiada importancia. Es solo una compañera para que el hombre se sienta bien, si no se encontraría solo. La historia se analiza de tal modo que la mujer parece menos importante que el hombre, un juguete para que el hombre pueda jugar, si no estaría solo. Dios amaba tanto al hombre que pensó que estaría triste y solo. No, esto no es verdad. La imaginación solo surge cuando se entrega la voluntad. La misma energía que conforma la voluntad se convierte en imaginación, y la misma energía que se vuelve agresión se convierte en receptividad, y la misma energía que lucha se convierte en cooperación, la misma energía que es enfado se convierte en compasión. La compasión surge del enfado, es un perfeccionamiento del enfado. Es una sinfonía superior que nace del enfado, el amor nace del sexo. Es un logro más elevado, más puro. Dios creó a la mujer después de crear al hombre, porque solo la podía crear después. Primero tiene que crear la energía en bruto para después poderla refinar. No se puede refinar primero. Hay un mensaje en esta alegoría, que todos los hombres se tienen que volver femeninos antes de alcanzar el séptimo centro.